Como ya es tradición en nuestra comuna, se conmemoró el Día de la Prevención contra el Consumo de Drogas y Alcohol. Por noveno año consecutivo, la red social Previene realizó un puerta a puerta con los vecinos, informándolos y llamando a la toma de conciencia sobre este grave problema a nivel mundial. Consiste básicamente en entregar la información de nuestro programa y evidentemente el importante mensaje del alcalde comprometido con nuestro tema preventivo a toda la comuna. Para eso nos hacemos apoyar por todas las organizaciones sociales, iglesias, ya sea el mundo católico, mundo evangélico y escuelas. Lo que más me gusta es que en esta versión se ha renovado mucho el público. Entonces, tenemos finalmente mucha participación de estudiantes. La actividad contó con la colaboración de 350 voluntarios, quienes ayudaron en el desarrollo de esta importante campaña, recorriendo los distintos distritos de la comuna y entregando material informativo. Yo, gracias a Dios, no tengo problemas con mis hijos y mis nietos, pero hay tantos niños que están afuera y yo puedo ayudar, tengo grupos de abuelitas y conversamos. Así que ayudar a los jóvenes, estar en esto, ellos para que después den viejito también ayuden. Con una gran fiesta en el Centro Comunitario de La Legua, culminó esta actividad, donde se agradeció la desinteresada labor realizada por los voluntarios. Para que la gente se dé cuenta de lo que causa la droga y para que tome conciencia. Me gustó la experiencia porque para que la gente se interese en que no tiene que fumar marihuana y otras drogas y el alcohol también. Estamos aquí para tomar conciencia sobre las drogas y cada uno puede aportar un grano de arena para que la gente cambie. Invito a toda la gente que venga porque la estamos pasando súper bien y es súper entretenido y ojalá que nadie más se drogue. Como municipio nos llena de satisfacción poder llevar a nuestros vecinos información tan importante y relevante hoy en día. Sabemos que la lucha y la erradicación de la droga es una tarea muy difícil, pero acciones como esta nos ayudan a avanzar en este importante objetivo. ¡Viva la droga!